Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 15 de enero de 2023. Tema Vida. Texto de Oro Juan. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Lectura alternada segunda a los Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Job. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Juan, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Respondió Jesús y les dijo, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo le disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso a abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos proverbios el fruto del justo es árbol de vida. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud con la clave de las Escrituras por Mary Becker Eddy. Dios es vida divina y la vida no está más limitada a las formas que la reflejan de lo que la sustancia está en su sombra. Si la vida estuviera en el hombre mortal o en las cosas materiales, estaría sujeta a las limitaciones de estos y acabaría en muerte. La vida es mente, el creador reflejado en sus creaciones. La vida es, siempre ha sido y siempre será independiente de la materia, pues la vida es Dios, y el hombre es la idea de Dios, formado no material, sino espiritualmente, y no sujeto a la descomposición y al polvo. El hombre no es linaje de la carne, sino del espíritu de la vida, no de la materia. Puesto que la vida es Dios, la vida tiene que ser eterna, existente por sí misma. La vida es el eterno yo soy, el ser que era y es y que será, a quien nada puede borrar. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae a luz los estados perdurables y armoniosos de las cosas. La mente es la misma vida, amor y sabiduría, ayer y hoy y por los siglos. La materia y sus efectos, el pecado, la enfermedad y la muerte, son estados de la mente mortal, los cuales operan, reaccionan y luego se acaban. No son realidades de la mente. No son ideas sino ilusiones. El principio es absoluto, no admite error, sino que se basa en la comprensión. Pero, ¿qué dicen las teorías prevalecientes? Insisten en que la vida o oh Dios es una con la llamada vida material y la misma cosa. Se refieren a ambos la verdad y el error como mente, al bien y al mal como espíritu, pretenden que es vida lo que no es sino un estado objetivo del sentido material, como por ejemplo la vida estructural de un árbol y del hombre material, y consideran que esta es la manifestación de la vida única, Dios. Esa creencia falsa acerca de lo que en realidad constituye la vida disminuye de tal manera el carácter y la naturaleza de Dios que el verdadero sentido de su poder lo pierden todos los que se aferran a esa falsedad. El principio divino o oh vida no puede ser demostrado prácticamente en prolongación de días como lo fue por los patriarcas, a menos que la ciencia de ese principio sea expuesta con exactitud. Tenemos que recibir al principio divino en el entendimiento y vivirlo en la vida diaria, pues si no lo hacemos, no será tan imposible demostrar la ciencia como enseñar geometría e ilustrarla llamando línea recta a una curva o esfera a una línea recta. No hay sino un solo yo o nosotros, un solo principio divino o mente divina que gobierna toda existencia. Todos los objetos de la creación de Dios reflejan a una mente única y todo lo que no refleje a esa mente única es falso y erróneo incluso la creencia de que la vida la sustancia y la inteligencia son mentales y materiales a la vez errores de pensamiento se reflejan en errores de acción el considerar continuamente a la existencia como material y corporal, como teniendo comienzo y fin, y cuyas fases constituyentes son el nacimiento, la decadencia y la disolución, oculta la vida verdadera y espiritual y hace que nuestro estandarte se arrastre en el polvo. Si la vida tiene algún punto de partida, sea cual fuere, entonces el gran yo soy es un mito. Si la vida es Dios, como dan a entender las escrituras, entonces la vida no es embrionaria, sino infinita. El sentido material no revela las realidades de la existencia pero el sentido espiritual eleva la conciencia humana a la verdad eterna. La vida es real y la muerte es ilusión. Una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser, ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Debiéramos consagrar nuestra existencia no al Dios no conocido, a quien adoramos sin conocerle, sino al arquitecto eterno, al padre sempiterno, a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia mortal destruir. Tenemos que compenetrarnos de la habilidad del poder mental para contrarrestar los conceptos humanos erróneos y para reemplazarlos con la vida que es espiritual y no material. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre ya es, no que será, perfecto e inmortal. Tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia, y tarde o temprano, por medio de Cristo y la ciencia cristiana, tendremos que vencer el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales y se admitan las realidades inmortales del ser. No podemos servir a dos señores. Estar presentes con el Señor es tener no meramente fe o éxtasis emotivos, sino la efectiva demostración y comprensión de la vida tal como se revela en la ciencia cristiana. Estar con el Señor significa obedecer la ley de Dios, estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el Espíritu, no por la materia. Estad conscientes por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales, que no están en la materia ni proceden de ella, y el cuerpo no proferirá entonces ninguna queja. Si estáis sufriendo a causa de una creencia en la enfermedad, os encontraréis bien repentinamente. El pesar se convierte en gozo cuando el cuerpo está gobernado por la vida, por la verdad y por el amor espirituales. De ahí la esperanza que nos da la promesa de Jesús. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, porque yo Voy al Padre, porque el ego está ausente del cuerpo y presente con la verdad y el amor. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal Deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario. De toda su gestión mental agresiva y no dejar sin inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud. Página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.